Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo creo que hemos venido por la segunda porción. Ya hemos sido sanados. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Sí comió de esa miel? Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a adorarle. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve. En la sangre digas, vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. ¿Lo crees? Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, y es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre de Cristo. En las ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre de Cristo. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo crece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que se echará tu sed. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, y es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Dulce comunión la que gozo da en los brazos de mi Salvador. Oh, gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. ¿Cuántos son libres? Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor. Y del temor.
brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Con tu amor y tu sangre preciosa me limpiaste por siempre, oh Jesús. Hoy camino en tu senda gloriosa. Amén. Me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina. De tu amor, dame más. No permitas que deje tu senda, por pesada que sea tu cruz. Haz que en mi alma una llama se encienda. Con tu luz, oh Jesús, me alimenta tu gracia divina. Amor puro, esta luz que ilumina. De tu amor, dame más. Cuando suba contigo a los cielos, en morada feliz viviré. Dulce canto de amor y consuelo, cantaré, cantaré, cantaré. Me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina. De tu amor, dame más. Cuando suba contigo a los cielos, ¿qué va a ser? Cantaré, cantaré, cantaré. Me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz. Amor puro, esta luz que ilumina. De tu amor, dame más. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Dios le bendiga, hermanos. Antes que hubiera lunas y estrellas, y se me dará el interior de ti.
que le amará con grande amor. Solo en tu gracia él pudo amarla, predestinarla en su bondad. La vio tan bella, tan dulce y pura, hizo promesas de venirla a buscar antes que el mundo fuera creado. Dios en su mente esa novia escogió. Solo en su gracia él pudo amarla, predestinarla en su bondad. La vio tan bella, tan dulce y pura, hizo promesas de venirla a buscar. Solo en su gracia él pudo amarla, predestinarla promesas de venirla a buscar. Solo en su gracia él pudo amarla, predestinarla en su bondad. La vio tan bella, dulce y pura, hizo promesas de venirla a buscar. Amen. Bendiga. God bless you. Para dar la bienvenida. We're here to give the welcome. Bienvenidas sean todos ustedes. Be all you welcome. Todos los que estén por internet, donde esté usted. Everybody, sea bienvenido. Be internet, anywhere you may be. A la welcome casa de Dios. To the house of God. Todos fueron sanados este día. We're all healed this day. No hay enfermos. There's nobody sick. Esa peña, esa miel de la peña. The rock, the honey on the rock. Vino. Came. Trajo un espíritu dulce. And brought a sweet spirit. Entonces la bienvenida. Welcome. Es la más dulce. Is the most sweetest. En la que yo haya estado. And the one, anyone that I have been in. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por esa miel. For that honey. Voy a aprovechar para decirle que yo tengo dos sobrinos que se dedican a eso. I'm gonna take advantage of saying that I have two nephews that dedicate themselves to doing that. Qué how good is the beautiful es is the honey? Esa miel. The honey. Cuando esa miel sale. When that honey comes out. Y viene. When it comes. En el consejo de la palabra. In the advice of the word.
que esta tarde sea ese consejo. That this evening it can be that our counsel. Dulce, dulce, dulce como la miel. Sweet, sweet like the honey. Ay, ay, mi estómago está rebosando de dulzura. My stomach is rejoicing in that sweetness. Aquí trajeron una petición. Here they have a petition. Y dice, Dios les bendiga. Says, God bless you. Pido oración por José Castro. I ask prayer for José Castro. Que Dios lo traiga. May God bring him a sus pies. To his feet. Por sanidad. For healing. Brother José Esparza. Brother José Esparza. Y bueno, pues ya sabemos si usted tiene alguna necesidad. We know already if you have a need. Si gusta ponerse de pie like o allí donde please está. Stand wherever you're at. Dios, donde esté. Where you may usted be. Sabe que somos una bendición. You know that we are a blessing. Bendecidos por él. We're blessed by him. Porque lo que ha hecho por nosotros. For what he did for us. Pues ya todo lo conocemos. We already all know it. Dios los bendiga. God bless you. Inclinemos nuestro rostro. Bow your heads. Incline su alma. Bow your soul. Padre celestial. Heavenly Father. Estamos tan agradecidos, Señor. We're so thankful, Lord. Por lo que has estado mostrándonos. You have been ministering to us. Por lo que has estado haciendo por nosotros. What you have been doing with us. Oh, Padre. Father. No hay palabras suficientes en el diccionario. There's not enough words in the dictionary. Con cuáles agradecerte. To what to thank you with. Gracias. And to give you thanks. Gracias, gracias, gracias. Thank you, Lord. Oh Padre, alzamos nuestras manos. Oh Lord, we lift our hands. Oh Padre, tus hijos que te aman. Oh Father, your children that love you. Mantendrán sus manos arriba como las águilas, Señor. They raise their hands like the eagles. Oh, qué hermoso sentirse. How beautiful it is to feel. Oh Padre, con nuestras alas arriba, Señor. With our wings up high. Porque eso eres tú, Señor. That is you. El águila, Señor. You're the eagle. Que nos piensas llevar, Señor. Us. Y tendremos contigo un encuentro en el aire. We'll find ourselves with you in the air. Oh Padre, necesitamos esas alas, Padre. Father, we need those wings. Y te damos gracias por todo. And thanks for everything. Te bendecimos. Bless you. Nuestras voces, Señor. Our voices. Y Señor, and Lord, sé con nosotros. Be with us. El consejo que se va a traer, Señor. The advice in the bring of. Bendícelo, Señor. Blessed. Y que traiga esa dulzura. They'll bring that sweetness. Como esa miel de la peña. Like the honey from the rock. Le pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. This is in the name of the Lord Jesus Christ. Mis manos.
alguien. Yo quiero entrar. ¿A dónde? Más allá del velo. Limpia mis manos, purifica mi corazón. Yo quiero entrar. Purifica. Yo quiero entrar. Limpia mis manos, purifica mi corazón. Solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Yo creo que estamos listos. How many are ready? Help me to sing it to the Lord. Ayúdame a adorarle a Él, porque Él es digno de recibir la gloria y la honra. Él nos ha creado con ese propósito, para adorarle a Él. Años han pasado ya, desde el día en que creí. Duras batallas peleadas, aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho de camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Más aún estoy aquí, con
solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, más aún estoy aquí. Dígaselo. Más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás su obra en mí. Para el cristiano no ha sido nada fácil. For the Christian it hasn't been nothing easy. Para ninguno de nosotros ha sido nada fácil. For none of us it has been easy. Pero más aún estamos aquí, hermano. But we're still here. Gracias a Dios. Thanks be to God. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. God bless you with Christian in the name of the Lord Jesus Christ. Yo creo que I believe that Dios es bueno. I believe that God is good. Y él está aquí. And he's here. Vamos a abrir las escrituras. We're going to open up the scriptures. Pero antes quiero hacer una oración. But before that, I want to pray. Vamos a orar. Let's pray. Señor Dios. Lord God. Padre bendito. Blessed Father. En esta preciosa tarde, Señor. In this precious evening. Nuevamente usted ha encaminado, Señor. Once again, you have walked our feet. Nuestros pies a este lugar, Señor. Our feet to this place. Donde creemos que de aquí mana la miel, Señor. So we believe you send the honey from here. Pero, Señor, pedimos que usted nos puede ayudar en esta hora, Señor. Yeah, you can help us in this hour. Nos presentamos para servicio, Señor. We present ourselves to service. Que usted pueda usarnos, Señor. That you can use us. Y que pueda impartir vida eterna, Señor. You give eternal life. A cada uno de nosotros, Señor. To each one of us. Simplemente vamos a repetir lo que usted ya habló, Señor. We're going to repeat what you said already. Entendiendo que no hay nada nuevo debajo de este cielo, Señor. Understand that there's nothing new under heaven. Señor, pedimos que sea una revelación para nosotros, Señor. We ask it to be a revelation to us. Su palabra, Señor. Your word. De modo que nuestras vidas puedan ser diferentes, Señor. And the way that our lives can be different. Nuestro anhelo es ser diferente, Señor. We want to be different. Nuestro anhelo es ser mejores, Señor. Desires to be better. Eso viene de ti, Señor. That comes from you. Ese deseo, Señor. That desire. De no conformarnos, Señor. To not get comfortable. A este mundo, Señor. To this world. Este mundo no tiene nada para nosotros, Señor. This world has nothing for us. No hay lugar para nosotros, Señor. There's no place for us. Vamos en una jornada, Señor. We're on a journey. Somos peregrinos, Señor. We're pilgrims. Pero nuestra ciudad, Señor. Our city. De donde somos, Señor. Where we're from. Viene del cielo, Señor. It comes from heaven. Ahí nosotros nos identificamos con su palabra, Señor. We identify ourselves there with your word. Porque usted así lo dijo en su palabra, Señor. You said it that way in your word. Usted dijo, yo no soy de este mundo, Señor. You said I'm not of this world. Y tampoco nosotros somos de este mundo, and Señor. We're not of this world either. Vamos de pasada, Señor. We're just passing through. Vamos manifestando lo que verdaderamente somos, Señor. We're manifesting what you really are. Y nos identificamos con su palabra, Señor. We identify ourselves with your word. Con el mensaje de la hora, Señor. The message of the hour. Es una bendición. It's a blessing. Para cada uno de nosotros, Señor. For each one of us. Quizás no lo entendemos. We perhaps don't understand it. Quizás no lo podemos nosotros poner en nuestras vidas, Señor. We cannot put it in our lives, perhaps. Pero porque quizás muchas veces no entendemos, Señor. Because perhaps many times we don't understand. Pero lo creemos, Señor. We believe it. Con todo nuestro corazón, Señor. With all our hearts. Usted solamente quiere que le creamos, Señor. We just want you to believe you. Y a través del caminar, Señor. And through the walk. Nos damos cuenta que usted tiene el control de todo, Señor. We find out that you have the control of everything. Simplemente nosotros es de quedarnos
firme, Señor. No, we only have to stay firm. Y seguir caminando, Señor. And continue walking. Yo pido la bendición para mis hermanos y hermanas en esta hora, Señor. Our brothers and sisters in this hour. Para nuestros hermanos que están por la vía internet, Señor. Our brothers who are via internet. Que les pueda ayudar de la misma manera, Señor. Help them the same way. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. We ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amén y amén. Amen. Vamos a abrir las escrituras. We're going to open up the scriptures. Qué tremenda palabra en esta mañana, ¿verdad? What tremendous word in this morning. La palabra nos anima, hermanos. The word encourages us. La palabra nos empuja a seguir adelante, hermano. The word pushes us to continue going on. Muchas veces uno no quiere. Many times one doesn't want to. Pero cuando la palabra Dios nos habla, but when God speaks to us, como que nos anima y nos da fuerzas. It encourages and it gives us strength. A seguir adelante. To continue on. Vamos a abrir allí en segunda de Pedro. We're going to read it in 2 Peter. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter, chapter 1. Del 1 en adelante. From 1 and on. ¿Lo tienen, hermanos? You have it. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. According as he, the divine power had given unto us all things that pertain unto life and the goodness through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Whereby are given unto us exceedingly great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. He made us participants of his divine nature. Esa es la deidad. That is the Godhead. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. And besides this, given all diligence, and did add to your faith virtue, and to your virtue knowledge. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. And knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful. It is the knowledge of our Lord Jesus Christ. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Del 9 en adelante. From 9 and on. ¿Lo tienen, hermanos? You have it? Si no lo tienen, aquí lo van a poner. If you don't have it, they're going to put it here. Romanos capítulo 12, del 9 en adelante. Romans chapter 12, from 9 and on. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Let love be without dissimulation. Abhor the which is evil, cleave to that which is good. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Be kindly and affectionate one to another with brotherly love and honor, preferring one another.
Que Dios glorifique esta su palabra en cada corazón. Salude a su hermano que está a su lado, dígale, Señor te bendice. Greet your brother beside you, say God bless you. Todavía estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede tomar asiento? We're still celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Bien, yo me gocé con la palabra en la mañana. I rejoiced with the word in the morning. Y quiero que sigamos con ese pensamiento, ¿verdad? I want us to continue with that thought. El hermano le tituló Miel sobre la roca. The brother entitled it Honey on the Rock. A mí me dio mucho el Señor. The Lord gave me a lot. Cuando estaba escuchando la palabra. When I was hearing the word. Y la verdad fue la palabra para mí. And truly it was a word for me. Toda la palabra fue para mí. The whole word was for me. Yo no sé si usted lo sintió de esa manera. I don't know if you felt it that way. Pero yo creo que es Dios. I believe it's God. Hablándonos. Speaking to us. Teniendo misericordia. Having mercy. Teniendo gracia sobre nosotros. Having grace on us. Yo quiero titular, ¿verdad? I want to title it. La edad en que estamos viviendo. The age that we're living in. Y todo empezó, ¿verdad? And everything started. Aquí en este mensaje que el hermano Branham le llamó así. Here in this message, Brother Branham called it this way. Nombre es blasfemo, ¿verdad? Blaspheming his names. Él hablando de la miel. Speaking about the honey. Es la edad en la que estamos nosotros viviendo. That's the age that we're living in. Yo no sé si usted ha considerado eso. I don't know if you have considered that. Pero es la edad. That is the age. Es una roca. It's a rock. Con 7 escalones. With 7 steps. Que vamos caminando, usted y yo. That you and I are walking. Y mientras usted va caminando. While you're walking. El camino se va haciendo más angosto. The way starts becoming more narrow. Más angosto. More narrow. Da otro paso. You can make another step. 7 pasos. 7 steps. Y se hace angosto. And it becomes more narrow. Entre más angosto se va haciendo el camino para el cristiano. If the way is going more, being more narrow. Que dice el mensajero, llega a un punto. The message says it gets to a point. Donde usted. Where you. Nadie más. Nobody else. Pero usted mismo. You yourself. Tiene que forzarse. You have to force. Tiene que forzarse a entrar al otro lado. You have to force to jump, go to the other side. You yourself. Nosotros mismos tenemos que forzarnos a entrar al otro lado. Ourselves, we have to force ourselves to get to the other side. Dice el mensajero, ¿verdad? The messenger says. Empieza a relatar. Starts to say este sueño, ¿verdad? He starts to say about this dream de una hermana, ¿verdad? Of a sister. Esta hermana, ¿verdad? This sister tenía una carga. She had a load en ella. In her. Ella estaba perturbada. She was worried. Trouble. Una mujer representa la iglesia, ¿verdad? A woman represents the church. Y dice el hermano Branham, ¿verdad? Brother Branham says. Ella soñó. She dreamed. Primero, first, ella estaba perturbada. First she was troubled. ¿Qué sentido? What feeling? Tiene continuar. It has to continue. Y tratar de luchar. And try to struggle. A través de la vida. Through life. Si Dios, if God, requiere que nosotros, wants for us, recibamos el Espíritu Santo. To receive the Holy Spirit. Ella estaba perturbada. She was troubled. Porque ella decía, bueno. She said, well, ya no tiene caso, ¿verdad? It has no reason. ¿Qué caso tiene? What reason does it have? De continuar. To continue. Y tratar de luchar. Try to struggle. A través de la vida. Through life. Si Dios. If God. Si Dios requiere. If God requires. Que nosotros recibamos. For us to receive. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y no lo tenemos. And we don't have it. Ella estaba perturbada. She was troubled. Y estaba ya había predicado el hermano las 7 edades de las iglesias. And Brother Abraham had already preached the 7 church ages. Y ella había mirado la mano de Dios. She saw the hand of God. Pero eso estaba en su corazón. But that was in her heart. ¿Qué caso? What reason? Ya no había ningún caso seguir. There was no reason to continue. Se dio cuenta. She did notice and find out que Dios that God requería el Espíritu Santo en su vida. Required the Holy Spirit in her life. Y ella pensaba y decía. And she thought, she said. Bueno, pues no lo tengo. Well, she said, well, I don't have it. O quizás no lo tengo. Or perhaps I don't have it. No tiene ningún caso continuar. There has no reason why to continue. Mientras ella se durmió así pensando. While she went to sleep there thinking that. Ella tuvo un sueño. She had a dream. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Llevando el mismo pensamiento de la mañana. Taking the same thought about it in the morning. Para que usted se fije, ¿verdad? So that you can notice, that you can see. Que es Dios. That is God. Hablándonos. Speaking to us. Dice. It says. Y ella soñó. And she dreamed. Que estaba orando. That she was praying. Ella estaba caminando. She was walking. Primero por el piso. First on the floor. Antes que soñara. Before she dreamed. Y apretando sus manos.
and putting her hands tight, pensando, thinking, Señor, Lord, ¿habré recibido el Espíritu Santo? Have I received the Holy Spirit? ¿Me lo puedes comprobar? Can you prove it to me? Algunos dicen que por causa que gritaron. Some say because they shouted. Algunos dicen que por causa que hablaron en lengua. Some say because they spoke in tongues. Y nosotros creemos en todo eso. And we believe in all that. Pero realmente lo tendré. But do I really have it? Amén, hermano. Amen. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. That's a question we should ask all of us, each other, ourselves. Fíjense. Sí. Ella estaba preocupada. She was troubled, worried. Al respecto. About it. Tenemos que estar preocupados al respecto, hermano. We have to be worried about it. Porque si hay una pregunta. There's a question. Hay una respuesta. If there's a question, there's an answer. Amén, hermano. Hay un abismo. There's a deep. Si hay un abismo en uno. There's a deep in hay one. Hay un abismo que está clamando. There's a deep that's calling out. Fíjese. Look. Ella estaba preocupada al respecto. She was worried about that. Así que ella solo se recostó a través del sofá. So she only lay down on the sofa. Donde su esposo estaba leyendo. Where her husband was reading. Se quedó dormida. She stayed sleeping. Y ella soñó que estaba arriba de una montaña. And she dreamed that she was on top of a mountain. Y en esta montaña. And in that mountain. Lo mejor, no tengo el papel delante de mí. I don't have the paper before me. Pero creo que es así. I believe it's this way. Ella soñó que ella vio una caja de roca. She said she saw a box of rocks. Como un armazón. Como un armazón. Like something put together. Colocando en la parte de arriba de esa montaña. Located in the top part of that mountain. Y su esposo estaba un poco atrás de ella. And her husband was a little bit behind her. Ella vio a un hombre grande parado allí. She saw a great big man standing there. Con ropa de trabajo. With a work clothes on. Mangas remangadas. Her what's it called? Sleeves were up, rolled up. Vaciando agua, el agua. Pouring out the water. El agua más pura que ella jamás había visto. The purest water, the water she had ever seen. Y vaciándola en esa caja. And putting it into that rock. Esta caja de roca. This box of rocks. Colocada en la parte de arriba de la montaña. Placed on top of the mountain. Y la caja de la roca no retenía el agua. And the box didn't hold the water. Esta caja estaba arriba. This box was on top. Y era de rocas. It was of rocks. Pero no retenía esa agua cristalina. It wouldn't hold this crystallized water. Ese hombre estaba vertiendo esa agua. The man was putting that water inside. Pero esa caja no retenía esa agua. But that box didn't hold that water. Fíjese. Sí. Se fugaba. Y se fugaba. And it came out. Y sacaba toda la basura. And it took out all the garbage. Y palos y todo ahí. And sticks and all of that. Y lo sacaba y lo rodaba montaña abajo. And it used to go down the mountain. Y rodó por sus pies. And it went down through her feet. Y ella estaba parada justamente en esa cosa. And she was standing right exactly on that thing. Solo que no se pegó a ella. But it didn't stick to her. No se pegaba al agua a ella. The water didn't stick to her. Ella. She. Y entonces. Then. Ella preguntó. She asked. ¿Por qué la caja no la retenía? How come the box wouldn't hold it? Y el hombre dijo. And the man said. Esa no es agua. That's not water. Amén, hermano. Amen. Ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Y dijo, nada lo retendrá. Nothing can hold it. Amén, hermano. Amen. Ponga atención, hermano. Pay attention. Porque es la edad que estamos viviendo. This is the age that we're living in. Y dijo. And she said. Entonces. Then. Él regresó. He came back. Y cogió otra cubeta grande. He grabbed another a big bucket. Y estaba llena. And it was full. De miel. Of honey. Y vació la miel. And he poured the honey. Ahí adentro. Inside of there. Amén, hermano, hermana. Vació la miel ahí adentro. He poured the honey in there. Y dijo. And he said. Ahora. Now. Sí. Yes. Eso retendrá eso. That will hold that. Amen, hermano. Amen. Así que no podía esa roca. That rock could not. Esa caja. That box. Retener esa agua cristalina. To hold that crystallized water. La hermana pensaba que era agua. The sister thought it was water. Pero no era agua. But it wasn't water. Era el Espíritu Santo. It was the Holy Spirit. Y el hombre que estaba vaciando esa agua. And the man that was pouring that water. Agarró otra cubeta. He grabbed another bucket. Llena con miel. Full of honey. Y vertió esa miel. And he put that honey. Sobre esa caja con esa roca. With that box with those rocks. Y dijo, ahora sí. And now he said, now it will. Eso lo retendrá. That will hold it. No había nada que pudiera retenerlo. There was nothing that can hold it. Pero eso sí lo retendría. But that did hold it. Métase al pensamiento, hermano. Go into the thoughts. Con el mismo pensamiento de la mañana. With the same thought in the morning.
Entonces él regresó. Then he came back. Y cogió otra cubeta grande. And he grabbed another big bucket. Estaba llena de miel. It was full of honey. Y vació la miel allí adentro. And he poured the honey in there. Y dijo, and he said, ahora, now, si es sí, eso retendrá esto. That will hold this. Y ella pensó, and she thought, que la caja, that the box, la caja de roca iba a reventar, that the box of rock was going to break, y derramar la miel, and poured the honey out, pero no se reventó, but it didn't broke. Finalmente se sostuvo, at the end it sustained itself, y lo retuvo, and it held it. Amén, hermano. It held it. Hay una sola cosa que hace, there's only one thing that does, retener al Espíritu Santo, to hold the Holy Spirit. Ponga atención. Pay attention. Es la edad en que estamos viviendo. That's the age that we're living in. Este mensaje es para la novia. This message is for the bride. Ella volteó. She turned around. Y bajó por la montaña. And she went down to the mountain. Al bajar la montaña. When she went down the mountain. Ella se detuvo al pie de la montaña. She stood on the mountain. Y miró hacia atrás. And she looked back. Ella vio cinco corrientes de esta cristalina agua pura. She saw five currents of this crystallized water. No contaminada. Here, not contaminated. Por las cosas por donde había atravesado. For the things that they have gone through. Pero todavía pura. But it was still pure. Y clara. And clear. Bajando rápidamente. Coming down rapidly. Entonces disminuyó. And then it went down less. Luego casi desvaneciéndose. And it almost vanished. Y ella estaba preguntándose. She was asking herself. Si eso alcanzaría. If that will reach. Al pie de la montaña. To, besides the mountain. Las cinco corrientes. The five currents, if they went down all the way to the mountain. Y ella despertó. And she woke up. Yo creo que eso poco está más. I believe that's a little bit more. Está más o menos. I believe that's something like that. Cerca de lo correcto. Close to what is correct. No es así, hermana Shepherd. Isn't it like that, Sister Shepherd? Eso está cerca de lo correcto. That's close to what is correct. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Ahora. Now. Aquí está la interpretación. Here's the interpretation of it. Dice. He says. Ella estaba preocupada. She was worried, troubled. Acerca del Espíritu Santo. About the Holy Spirit. Ahora. Now. Entre tanto que ella vio la caja en la parte de arriba de la montaña. Now that she's seen the box on top of the mountain. ¿Qué era? What was it? Era la roca. It was the rock. Caja de roca. The box of rock. Es. Is. Roca de confesión. The rock of confession. Amen, confession. Amen. Vamos a leer la escritura. We're going to read the scripture. Mateo 16. Matthew 16. Métese al pensamiento, hermano. Go into the thought. Va con lo mismo, hermano, de la mañana. It goes with the same thing in the morning was said. A mí me estaba ministrando el Señor, hermano. The Lord was ministering to me. Mateo 16. Matthew 16. De 13 en adelante. From 13 and on. Las escrituras que es nuestra doctrina son muy conocidas por nosotros. The scriptures are well known for us. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the coast of Caesarea, Philip, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Eso era lo que la gente común o la gente religiosa. That's what the common people, the religious people, decían del Señor Jesús. This is saying about the Lord Jesus. Pero él les dijo. But he told them. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? And he said unto them, but whom say ye that I am? Respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I said unto thee, that thou art Peter, and of this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Esa roca. That rock. Esa caja de roca. That box of rocks. Roca de confesión. The rock of confession. Ahora como Jesús dijo en la escritura. Like Jesus said in the scripture. Pedro dijo. Jesús dijo. Jesus said. ¿Quién dicen los hombres que el hijo del hombre es? What does man say that the son of man is? Uno dijo Elías. Some say Elias. Otro dijeron Moisés. Some say Moisés. Y los demás. Moses and the rest. Y él dijo, pero vosotros ¿quién dices que soy yo? But who did you say I am? He él dijo, tú eres el Cristo. You are the Christ. El hijo del Dios viviente. The son of the living God. Algunas personas dicen. Some people say. Ahora la Iglesia Católica dice. Now the Catholic Church says. La Iglesia Católica Romana dice. The Roman Catholic Church says. Lo que la roca era. What the rock was. Que Jesús dijo. That Jesus said. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. On this rock I should build my church. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. And the doors of hell cannot prevail. Ellos dijeron que fue sobre Pedro. They said it was on Peter. Y que Pedro era esa roca. And that Peter was that rock. Porque Pedro significa piedrecita. Because Peter means a little rock. Y sobre esta piedrecita. And on this little rock. Yo edificaré mi iglesia. I will build my church. Y sobre Pedro. And on Peter. La sucesión apostólica. The apostolic succession. Ellos edificaron la iglesia. They built the church. Entonces la iglesia protestante. Then the Protestant church. Dice. Says. Eso está mal. That is wrong. Que era sobre sí mismo. That it was on himself. Que él edificó la iglesia. That he built the church. Ahora, no para ser polémico. Not to be polemic. Pero yo, para mi manera de verlo. But for me, to the way to see it. Ambos están mal. They're both wrong. Porque la iglesia católica dice que fue sobre Pedro. The Catholic Church says that it was Peter. La iglesia protestante dice que no es así. The Protestant Church says it's not that way. La iglesia protestante dice que fue sobre sí mismo. It is the Protestant Church says that it was on Jesus. El mensajero. On himself. Que ambos están mal. He said that both of them are wrong. Porque él no la edificó sobre Pedro. He didn't build it on Peter. Ni tampoco la edificó sobre sí mismo. Oh, he didn't build it on himself. Sino la edificó. But he built it on sobre la revelación. On the revelation. De quién era él. De who he was. De quién es él. Who he is. ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Who do the man say who's the son of man? Tú eres Cristo, el hijo de Dios viviente. You're the Christ, the son of the living God. Bienaventurado eres Simón. Blessed you are Simon. Simón hijo de Jonás. And Simon, son of Jonas. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Because flesh and blood didn't reveal it to you. O algún seminario. Or any seminary. Sino mi Padre que está en los cielos. Or my Father who's in heaven. Te lo ha revelado a ti. Has revealed it to you. Tú eres Pedro. You are Peter. Sobre esta roca de confesión. Of this rock of confession. Sobre esta revelación. Of this revelation. Yo edificaré mi iglesia. I will build my church. ¿De quién es? Who he is. Cristo Jesús. Who is Christ Jesus. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Así que. So then. Por lo tanto. Meanwhile. La roca. The rock. Esta iglesia pentecostal del último día. This Pentecostal church of the last day. La cual ha recibido. Who has received. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Como lo recibieron al principio. How they received it at the beginning. A través de las edades. Through the ages. Ellos recibieron el Espíritu Santo. They received the Holy Spirit. Pero no en la medida. But not in the way. En la medida que lo tienen ahora. And the way they have it now. Porque es una restauración. Because it's a restoration. A como fue al principio. Like it was in the beginning. Como tomamos los candeleros. Like we take the candlesticks. Alpha y Omega. And Alpha and Omega. Como ellos encendieron la primera vela. Like they lighted up the first candle. Fue más alto y más alto y más alto. It was more higher and higher and higher. Pero se puso más oscuro y más oscuro y más oscuro. But it got more darker and darker and darker. Y luego volvió nuevamente. And then we came back again. ¿Ven? You see? Primero y el último. The first and the last. Ahora. Now. Pero en esta edad. But in this age. De la iglesia. Of the church. El mensaje está siendo derramado. The message is being poured. En la iglesia. In the church. Pero el cuerpo de la iglesia. But the body of the church. En sí. And it. En total. In the total. Como él diríamos. Like you will say. Like we will say. Este tabernáculo. This tabernacle. Aquí es. Here it is. Donde ella atiende. Where she attends to. Hablando de la hermana. We're speaking about the sister. A la iglesia. The church. Este tabernáculo. This tabernacle. No es un tabernáculo del Espíritu Santo. It's not a tabernacle of the Holy Spirit. No existe tal cosa, ¿verdad? El lugar. It doesn't exist such a thing in the place.
individuos individuals que vienen a esta iglesia come to this church son tabernáculos del Espíritu Santo. Are tabernacles of the Holy Spirit. Ellos son tabernáculos. They're tabernacles que contienen el Espíritu Santo. They contain the Holy Spirit. ¿Dónde está el Espíritu Santo, hermano? Where is the Holy Spirit? Ahí está dentro. There it is inside. Amén, hermano. Amen. Pero no, but no, la iglesia, the church, como el cuerpo, like the body, como grupo, like a group, por lo tanto, meanwhile, se derrama, is poured. Pero este hombre, but this man, quien vaciaba el agua, who's to pour the water, el mensajero a la iglesia, the messenger to the church, vaciando el mensaje a la iglesia, pouring the message to the church. Pero ¿qué estaba haciendo el agua? What was the water doing? Estaba hirviendo, it was boiling, y sacando toda la basura, was taking out all the garbage que había allí, that was in there. Es lo que hace el mensaje, hermano. What the message does? Empieza a hervir, ¿verdad? It starts to boil. Empieza a remover. It starts to move. Toda basura, hermano. All garbage. Toda cosa que no sirve, hermano. I think that's not good. A tal grado. To such a stage. Que lo entristece a uno. The one gets sad. Que dice la palabra de Dios. The word of God says. Que la tristeza que da para la palabra de Dios en uno. The sadness that the word of God gives to one. Es para arrepentimiento. It's for repentance. Amén, hermano. Amen. Es lo que hace la palabra. That's what the word does. Es lo que hace el mensaje. That's what the message does. Saca toda la basura. It brings out all the garbage. Amén, hermano. Amen. Sacando toda la basura que estaba allí. Bringing out all the garbage that was there. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. That's what the Holy Spirit does. Lo hace hervir. It makes it boil. Ahora. Now. La miel. The honey. Representó. It represented. Amor fraternal. Brotherly love. Es la séptima, ¿verdad? The seventh. Brotherly kind. Es la edad en que estamos viviendo. That's, ¿verdad?, the age that we're living in. Es la virtud. That is the virtue que nos tocó a nosotros vivir, ¿verdad? That it took for us living. El amor fraternal. The brotherly kindness. ¿Están de acuerdo con la palabra, hermano? Do you agree with the word? Nomás les estoy repitiendo de aquí, ¿verdad? I'm only repeating from mientras my yo, here. Mientras yo estaba escuchando en la mañana la palabra de Dios. While I was hearing the word in the morning. Mientras yo no traía nada. While I have nothing. Le soy honesto. I'm honest. Yo, mientras esperaba que se acabara el servicio. I was just waiting for the service to finish. Para decirle al hermano. To tell the brother. Que pusiera alguien más. To put somebody else. Pero al oír yo la palabra de Dios. But me hearing the word of God. Me redargulló en mi corazón. It rebuked my heart. Pero a la misma vez. At the same time. Me dio fuerzas para seguir impulsando la carreta. It gave me strength to continue pushing the wagon. Y mientras estaba sentado allí. While I was sitting there. Empecé a meditar. I started to meditate. Empecé a ver. I started to see. Que Dios ya me había dado algo. That God had already given me que something. Que simplemente debería yo de abrir mi corazón. I simply just needed to open up my heart. Para poder yo dar lo que yo estaba haciendo, estaba recibiendo. Or to give what I was receiving. Entonces dice el mensajero. The messenger says. Por eso le titulamos. Él es la edad. It is the age. En la que estamos viviendo. And that we're living in. En esa virtud. And that virtue. A nosotros nos tocó vivir. It took for us, to live in. La miel representó. The honey represented. El amor fraternal. Brotherly kindness. No había nada. There was nothing que pudiera detener. That could hold. Esa agua pura y cristalina. That pure crystallized water. ¿Cuál era? Which was. El mensajero estaba vaciando. The messenger was pouring. Ese mensaje. The message. Amén, hermano. Amen. Pero no había nada que lo retuviera. There was nothing to hold it. No había nadie que pudiera retener eso. There was nothing to hold that. Amén, hermano. Amen. Hasta que él agarró. Until he grabbed. Él mismo. Himself. Agarró otra bucket. Otra cubeta más grande. He grabbed a bigger bucket. Y vació esa miel. And he poured that honey. Amén, hermano. Amen. Entonces dijo. Then he said. Eso sí lo retendrá. That will hold it. Amén, hermano. Amen. Eso retendrá el Espíritu Santo. That will hold the Holy Spirit. Amén, hermano. Amen. Pero como el diablo es astuto. But like the devil is cunning. Se mete entre nosotros. He goes amongst us. Amén, hermano. Amen. Por eso él deseaba. That's what he desired. Una iglesia. A church. Llena con estas virtudes. Filled with those virtues. Amén, hermanos. Amen. Él deseaba, anhelaba. He desired. He wanted. Porque él podía ver. He was able to see. Que esto no lo puede usted comprar con nada. You cannot buy this with nothing. Eso viene de Dios. This comes from God. Eso le es dado de Dios a usted. That's given from God to you. Amen. Ahora. Now. La miel representó el amor fraternal. The love represented the brotherly kindness. Afecto fraternal. Brotherly love. Lo cual. Which is. Es esta edad. Which is this age. Amén, hermano. Amen. ¿Estás de acuerdo con el mensajero? Do you agree with the messenger? ¿Estás de acuerdo con la palabra? Do you agree with the word? ¿Verdad que es Dios hablándonos, hermanos? The truth is that is God speaking to us. Yo no tengo duda que es Dios hablando. I don't have no doubt that it's God speaking to us. La mañana yo pude ver. I could see in the morning. Que era Dios hablándome a mí personal. That it was God speaking to me personally. Y así debe de tomarlo usted. And that's the way you should take it. Lo cual es esta edad. Which is this age. Les acabo de hablar.
I just spoke to you about. De eso. Of that. Del amor fraternal. About the brotherly kindness. La edad. The age. En que ahora estamos viviendo. That we're living in. Ahora. Now. Ustedes quizás digan. You may say. Mire. Look. Hermano Branham. Look, Brother Branham. A mí en verdad. Me truly. No me cae bien el hermano Neville, ¿verdad? I don't like Brother Neville. O en este caso, a mí en verdad no me cae bien el hermano Mesa, ¿verdad? But in this case, you don't like Brother Mesa. O el hermano Francisco. Or I don't like Brother Francisco. O el hermano Hugo, el hermano Daniel, Hugo. O alguno de los ministros, ¿verdad? Or Brother Daniel, one of the ministers. Usted pudiera decir eso. You could say that. Y está bien. And that is good. Eso no hay ningún problema. That's no problem. Pero fíjese bien, hermano. But see closely, brethren. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. A mí en verdad no me cae bien ese hermano. I truly don't like that brother. El hermano Jones. The brother of Jonas. A mí no me cae bien fulano de tal. I don't like so and so. Fulana de tal. So and so. A mí no me cae bien. I don't like him. Amén, hermano. Amen. Y algo así. Or something like that. Pero solo. But alone. Permitan. Permit. Que algo le suceda al hermano. Something just happened to that brother. Su corazón se parte. Your heart will cut in half. Simplemente casi lo mata uno. It will almost kill you. Ven. You see? Nosotros podemos obtener. We can obtain. Afecto fraternal. A brotherly love. Y sentir el uno por el otro. And feel one for each other. Pero mantener. To keep. Pero mantener en un grupo de gente. To maintain in a group of people. ¿Por qué se interesa usted? Why do you care about? Por ese hermano. For that brother. ¿Por qué usted está? Porque usted. Because you. Ha partido el pan con él. You have breaking the bread with him. Aquí frente al altar. Here before the altar. Así como lo harán en esta noche. Just like you do it in this night. Ustedes han tenido compañerismo con él. You have fellowship with him. Ustedes se han estrechado las manos con él. You have shaken each other's hands. Ustedes se han adorado con él. You have prayed with him. Él es su hermano. He's your brother. Y él pudiera hacer algo. And he can do something. En la carne. In the flesh. Con lo que usted pudiera estar en desacuerdo. That you could be in disagreement. Pero lo que usted. But with you. ¿Cómo que se aleja de él? How do you be, go away from him? Lo cual usted no debería hacer. You should not do that. Lo evita él un poco. You avoid him a little. Pero en el fondo de su corazón. But deep down in your heart. Si algo le pasa a ese hermano. If something happens to that brother. Simplemente casi lo mataría a usted. It will simply almost just kill you. O a esa hermana. Or that sister. Yo ya soy un hombre viejo. I'm an old man already. Yo una vez fui joven. I was young one time. Y ahora ya estoy viejo. Now I'm old. Yo he visto eso a través de la edad. I have seen that through the age. Escuchando gente decir. Hearing people say. Pues si yo simplemente. Me simply. No tendré nada que ver con él. I have nothing to do with him. O con ella. Or with her. Y algo le pasa a ese hombre. And something happens to that person. O algo le pasa a esa mujer. Or something happens to that woman. Y casi lo mata. It almost killed que him. Casi lo mate. It almost killed him. Y piensa. You may think. Oh Dios. Oh God. Yo dejé que mi hermano o mi hermana. I let my sister or brother. Partiera. Will go away. Sin nuevamente renaudar mi amistad con él. Without renewing my friendship with him or her. ¿Ven ustedes? You see? ¿Ven? You see? Es el amor fraternal. That's a brotherly kindness. Parece que no pega. It seems like it doesn't hit. Pero sí pega. But it does hit. La miel lo hace pegar. The honey makes them hit. Amen, hermano. Amen. Parece que no pega. It seems like it doesn't stick to each other. Pero sí pega. But it does stick to each other. Por eso es que Dios está con nosotros. That's why God is with us. Dios está en nosotros. God's in us. Y por eso debemos tener cuidado. We need to be careful. ¿Qué es lo que hablamos? What is it that we say? ¿Cómo tratamos al hermano? How do we treat the brother? ¿Cómo tratamos a la hermana? How do we treat the sister? Tratamos a los pequeñitos. How do we treat the little ones? Amén, hermano. Amen. Porque solamente. Because only. El amor fraternal. Brotherly kindness, brotherly love. Habrá. Will be. Podrá. Be able to. Retener el Espíritu Santo. Hold the Holy Spirit. En su vida. In your life. Hay que ejercer. We have to grow. Hay que ponerlo por obra. Let's put it to work. Y usted verá. And you will see. Si no es la verdad. If it's not the truth. Esa miel. That honey. Es el amor fraternal. It's a brotherly kindness, brotherly love. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora. Now. Entre tanto que ella vino. While she came. Vino de ahí bajando la montaña. She came down, coming down the mountain. Hasta el pie de la montaña. Down at the bottom of the mountain. Ahora, esta gloriosa agua. Now this glorious water. Estaba sobre los montes de cinco arroyos, ¿verdad? It was in the mountain of five rivers. Fe. Faith. En inglés. In English. Son cinco letras. It's five letters.
Eso son cinco arroyos, ¿verdad? Those are five rivers. Ahora cinco. Five. Eso es el número de gracia. It's the number of grace. Jesús tiene cinco letras. Jesus has five letters. Fe en inglés. Faith in English. Tiene cinco letras. Has five letters. Ven, cinco es. Five is. Número de gracia. Number of grace. Cinco arroyos. Five rivers. Estaban derramándose de aquí. We're pouring from over here. Arriba. From on top. Del depósito por aquí. From the deposit over here. Y cada una de estas edades. And each one of these ages. Tenía una roca de confesión. Had a rock of confession. Como esta edad. Like this age. Pero cada edad. But each age. Tenía una roca de confesión. Had a rock of confession. Los santos están durmiendo. The saints are sleeping. Esperando. Waiting. Esperando. Waiting. Esperando. Waiting. Ven. You see. Hasta esta edad. To this age. Pero ya pronto. But soon. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Siendo derramado. Being poured. De Cristo. From Christ. ¿De dónde derramado? Where is he poured from? De Cristo. From Christ. Del ungido. The anointed one. Amén, hermano. Amen. Usted puede ver eso, hermano. Can you see that, brother? Usted puede ver eso, hermano. Can you see that, sister? De ahí, from there, el mensajero, the messenger, de la edad, of the age, estaba derramando esa agua. Was pouring that water. Esa agua representaba el Espíritu Santo. That water represented the Holy Spirit. Es bueno tener la palabra de la hora en nuestras manos. It's good to have the word of the hour in our hands. Siendo derramado de Cristo, being poured from Christ, vendrá. It will come. Y sellará la iglesia. Will seal the church. Luego la iglesia será raptada. And then the church will be raptured. Será una completa unidad de Dios. It will be a complete unity of God. Una novia para Cristo. A bride for Christ. Quien será la cabeza de todas las cosas. Will be the head of all things. Ahora ella se estaba preguntando. Now she's asking herself. Ahora. Now. En su sueño. In her dreams. Ella se estaba preguntando. She was asking herself. Si este pequeño arroyo. If this small river. Si este pequeño arroyo llegaría hasta abajo. If this river would go all the way down. Estaba quedando seco. It was going about to be dry. Ahora siendo que ella misma. Being that she herself. Ahora aquí está. Here it is. Lo que yo quiero que ustedes capten. What I want you to capture. Ella misma. She herself se estaba preguntando, was asking herself acerca de sí misma, about herself, que si ella tenía el Espíritu Santo. She had the Holy Spirit. Amén, hermano. Amen. Yo evité decir eso. I avoid saying that. Ahora yo evité decir esto. I avoided saying that. Esto hace unos cuantos días. This some days back. Pensando que la iglesia sería suficientemente. I'm thinking that the church will be enough. Espiritual. Enough spiritually. Para captarlo. To catch it. Ahora. Now. Ustedes dicen. You may say. Hermano Branham. Brother Branham. Nosotros. We. Deberíamos hablar en lenguas. We should speak in tongues. Absolutamente esos son los dones de Dios. Absolutely those are the gifts of God. Pero esos dones. But those gifts. De Dios. Of God. Sin estas virtudes. Without these virtues. Que ellos crean. That they create. Que en ellos. In them. Perdón. Forgive me. Pero esos dones. But these gifts. De Dios. Of God. Sin estas virtudes. Without these virtues. En ellos. In them. Crean. Believe. Una piedra de tropiezo. A stumbling stone. Para el incrédulo. For the unbeliever. No es aceptado por Dios. It's not accepted by God. Esto tiene que ser primero. This has to be first. Y cuando usted tiene fe. When you have faith. Virtud. Virtue. Conocimiento. Knowledge. Templanza. Patience. Paciencia, a temperance and patience, piedad, godliness, y amor fraternal, and brotherly kindness. Luego el Espíritu Santo, then the Holy Spirit, desciende, comes down, y lo sella a ustedes, and seals you, como una unidad, like a unity, así como él sella las edades de la iglesia, this is how he seals the church ages, como una unidad, like a unity, de la manera que él forma su novia, the way he forms his bride, es la manera que él forma. It's the way he forms su individuo, his individual, formando de él mismo, forming from himself, material, a material, así como Eva fue formada de Adán, just like how he was formed from Adam, una costilla del costado, a rib from inside. Aquí están las cosas que ustedes tienen que tener. These are things that you have to have. Primero, first off, ustedes. You no las pueden personificar. You cannot impersonate them. No se puede personificar, hermano. They cannot be impersonated. No las podemos imitar. We cannot imitate them. No las puede imitar. You cannot imitate them. Ellas tienen que ser enviadas de Dios. They have to be sent from God. Y nacidas de Dios. And born from God. La imitación. The imitation. La imitación. The imitation. Solo causa confusión. It only causes confusion. Y es lo que ha habido por todas las edades. And that's what has been through all the ages. Mucha imitación. A lot of imitation. Y en esta edad. And in this
mistakes. Hay mucha imitación. There's a lot of imitation. Que solo causa confusión. It only causes confusion. Amén, hermano. Amen. Al fin y al cabo, at the end, even though, es la Odisea. Is the Laodicea. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. ¿Pudiera ustedes imaginarse? Could you imagine? A un pájaro negro, a black bird, con una pluma de pavo real en sus alas, with a feather of a peacock feathers on his side, diciendo, saying, ven, you see? Eso es algo que se puso. That's something he put on. Pero tiene que venir. But it has to come. Desde adentro hacia afuera. From the inside out. Y eso producirá. And that will produce. El cristianismo. Christianism. Dios. God. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Nuestra hermana tenía sus pies mojados. My sister had her feet wet. Cuando ella llegó hasta abajo. When she went all the way down. Todos nosotros sabemos que la hermana Shepherd. We all know that the sister Shepherd. Es muy caritativa. She's really caring. Charity. Su casa está abierta. Her house is open. Y ella y el hermano. Her and the brother. No importa si es un vagabundo. It doesn't matter if it's a vagabond. Por diezero. Or just somebody going around there. O lo que sea. Whatever he may be. Ellos lo alimentarán. They'll feed him. Harán cualquier cosa que puedan para ayudarlo. They'll do anything for him to do to help him. Oh Dios, acepto eso. Oh God, I accept that. La parte del fundamento de ella. The part of the foundation of her. Y aquí está. Here it is. Ahora. Now. Capten esta lección. Get this lection. Catch it, this lesson. Aquí está. Here it is. Lo que está mal. Yo no debería encenderla para esto. I should not light her up for this. Aquí está lo que está mal con el tabernáculo Branham. Here is what is wrong with the tabernacle Branham. Podemos decir, aquí está lo que está mal. So this is what we can say, that here is what is wrong. Con el tabernacle lighthouse. With the lighthouse tabernacle. Sí, porque no nos beneficiaría. Because it wouldn't benefit us. Si apuntamos hasta allá, ¿verdad? If we point it all the way over there. No. Hay que apuntarnos aquí a nosotros. Let's point ourselves right a here. A fin y al cabo, estamos todos en el mismo barco. At the end, we're on the same boat. Y queremos ser ayudados. And we want to be helped. Queremos tener lo correcto. We want to have what is yo correct. Yo quiero tener lo correcto. I want to have what is yo correct. Yo no sé si usted quiere tener lo correcto. I don't know if you want to have what is correct. Pero viendo que hay algo real. But seeing there's something real. Yo quiero tener eso real. I want to have that what is real. Yo no sé si usted. I don't know if you. Pero yo sí anhelo tener. But anhelo tenerlo. I desire to have it. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. ¿Ven ustedes? You see? Hay dos clases diferentes de fe. There's two different types of faith. Es una mental. There's a mental faith. Amén, hermano. Amen. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Hay dos clases diferentes de virtud. There's two different kinds of virtues. Como lo di el otro día. Like I said the other day. Dos diferentes clases de conocimiento. Two types of knowledge. Dos clases diferentes de templanza. Two different types of temperance. Uno piensa que es prohibición. One thing is a provision. Esto tienen. This has. Esa no es la clase de templanza. That's not the type of temperance. De la que Dios está hablando. Or what God is saying. Ese es temperamento impio. That is a temperance, worldly temperance. Incontrolable. It's not controllable. Que usted tiene. That you have. Y cosas de ese lado. And things about that way. Hablando descaradamente. Speaking in a bad way. Discutiendo. Arguing. ¿Nos pasa eso, hermano? Does that happen to us? Bueno. Well. Paciencia. Patience. Y demás. And the rest. Hay una burla de eso. There's a mocking of that. Un fingimiento de serlo. I say this is not. They're just saying. Una fe. A faith. Dada naturalmente. Given naturally. Una virtud. A virtue. Dada naturalmente. Given naturally. Hay una templanza dada naturalmente. There's a temperance given naturally. Y estas cosas son dadas naturalmente. And these things are given naturally. Y la mayor parte. And the major part. De nuestra fe. Of our faith. Es mental. Is mental. Dice el hermano Branham. Brother Branham says.
Al oír la palabra. To hear the word. Y todos estamos oyendo la palabra. And we're all hearing the word. Y el mensajero para la edad ya vació esa agua. And the messenger for this age already poured that water. En esa palabra. Poured that water. Va word. El Espíritu Santo. The Holy Spirit is going there. O es el Espíritu Santo. Or is the Holy Spirit. Porque la palabra y el Espíritu Santo son la misma cosa. Because the word and the Holy Spirit are the same thing. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. La mayor parte de nuestra fe. The greatest part of our faith. Es mental. Is mental. Al oír la palabra. When we hear the word. Nosotros. We. Nos trae a un reconocimiento. It brings us to a knowledge mental, mental knowledge de Dios, of God. Pero si esto, but if this viene de arriba, comes from up high, oh hermano, oh brother, si alguna vez le da a esto, if once it gives you this, hay una fe piadosa espiritual. There's a godliness of faith. Entonces, then, ¿qué hace esa fe? What does that faith do? Esa fe reconoce únicamente la palabra. That faith only recognizes the word. Por eso es que necesitamos tener lo correcto nosotros. We need what is correct in us. Porque cuando uno tiene la fe correcta, when one has the correct faith, esa fe espiritual, that spiritual faith, esa fe le ayuda a usted, that faith given to you, para reconocer la palabra, to recognize the word, pero no cualquier palabra, not any type of sino word, sino la palabra del día, but the word of the day, la palabra de la hora, the word of the hour, lo que Dios ha dicho para esta edad, what God has said for this age. Hay una fe piadosa. There's a godly faith. Espiritual. Spiritually. Entonces. Then. No importa lo que alguien más dice. Doesn't matter what anybody else has says. Solo reconoce la palabra. It only recognizes the word. Porque en el principio era el verbo. Because the beginning was the word. Y el verbo era con Dios. The word was with God. Y el verbo era Dios. And the word was God. Y la palabra. And the word. Todavía es Dios. It still is God. Aquel verbo fue hecho carne. That verb was made. That word was made flesh. Y habitó entre nosotros. It dwelt among us. Y cuando la palabra misma. And when the word itself. Es derramada. Is poured. En nuestra fe. In our faith. Nuestra fe mental. Our mental faith. Llega a ser una revelación espiritual. It becomes a spiritual revelation. Amén, hermano, hermana. Y todo empieza aquí, ¿verdad? And it all starts here. Hasta que baja aquí. Until it comes down here. Nuestra fe mental. Our mental faith. Llega a ser una revelación espiritual. It becomes a spiritual revelation. Y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. And on this foundation, I will build my church. Ven, you see? No sobre un concepto mental. Not about a mental concept. De unirse a la iglesia. To unite to a church. O un concepto mental de eso. A concept of that. Pero sobre la revelación. But on the revelation. Cuando esos arroyos de gracia. When those rivers of grace. Se hayan derramado en esa fe. Have been poured down in that faith. Porque vienen como en la pirámide, ¿verdad? It comes with the pyramids. Vienen bajando. They come down. Hasta bajar hasta la fe. Until they come down to faith. Se hayan derramado en esa fe mental. They have the mental faith que usted tiene. That you have. Entonces sobre esto. On this, una revelación espiritual. A spiritual revelation. Yo edificaré mi iglesia. I will build my church. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. And the gates of hell will not prevail against it. ¿Ven? You see? Eso muestra que estaría contra ella. That will show that it will be against it. Amén, hermano. Amen. Pero no prevalecerán. But they will not prevail. No se asuste, hermano, hermana. Do not be afraid, brother and sister. No va a prevalecer eso. That will not prevail. No hay nada que pueda contra eso. There's nothing that can be able to go against that. Cuando usted tiene la revelación correcta. When you have the correct revelation. Cuando usted tiene la fe correcta. When you have the correct faith. Amén, hermano. Amen. Ahora bien. Now see. La fe en inglés. Faith in English. Estos cinco arroyos. These five rivers. Yo tenía aquí un pedazo de tiza. I had a piece of paper here. Pero yo creo que él no la sacó. Pero yo creo que él no la sacó. I believe he didn't took it out. Pero los cinco arroyos. But the five rivers. Que ustedes ven de encender por aquí. They see it come down here. Liga todo esto. It's with all of this. Ha sido el Espíritu Santo que formó la iglesia de Éfeso. It was the Holy Spirit that formed the church at Ephesus. Fue el Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia de Esmirna. It was the Holy Spirit that made born the church of Smyrna. Fue el Espíritu Santo que dio a la iglesia de Pérgamo. It was the Holy Spirit that gave the church of Pergamos. A la iglesia de Tiatira. The church of Thyatira. En la edad del oscurantismo. In the age of the dark age. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa novia. It's the Holy Spirit who has built that bride. Los elegidos. The elected ones. Que han sido sacados de todos los sistemas de organizaciones. They have been brought out of all the systems of organizations. Y a través de las edades. And through the ages. Y hay una elegida. And there's an elected one. Una novia predestinada. A predestinated bride. De Jesucristo. Of Jesus Christ. Que el Espíritu Santo ha llamado fuera. The Holy Spirit has called out.
los elegidos, the elected ones, la elegida, the elected one, y ha sido el Espíritu Santo, has been the Holy Spirit, en esta edad, in this age, esa edad, this age, aquella edad, that age, esa, that one, esa, that one, la otra, the other one, esta, this one, hasta la parte de arriba, and to the top part. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y ahora. Now. Así como los individuos. Just like the individuals. Estas virtudes. These virtues. Y cosas como conocimiento y templanza. Like this, like knowledge and temperance. Son añadidas a nuestra fe. They're added to our faith. Entonces. Then. Cuando la piedra de corona viene. When the capstone comes. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Eso lo liga como cemento. That puts it together like cement. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. There's the baptism of the Holy Spirit. Por eso es que carecemos tanto de eso hoy. That's why we lack so much of that today. Amén, hermano, hermana. Brother and sister. Porque ahí no hay ningún sentimiento. There's no feeling there. Ahí ya no hay ningún sentimiento. There's no more feeling there. No hay ninguna avenida del Espíritu. There's no ways of the Spirit. No, hermano, ahí es una fe genuina. There is a genuine faith there. Ahí hay una fe genuina. There's a genuine faith there. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Por eso. That's why. Es que hoy. That today. Carecemos tanto de eso. We lack so much of that. ¿Cree que él tenía la razón, hermano? Do you believe he had the reason, the right? The reason? Ahora, now, viniendo del Espíritu Santo, coming from the Holy Spirit, ¿qué viene? What comes? Entonces, then, él les dará a ustedes, he'll give you, fe sobrenatural, supernatural faith. Amén, hermano, hermano. Amen, brother and sister. Hay una fe sobrenatural. There's supernatural faith. ¿Le cual le da al individuo? Who gives given to the individual? ¿Le cual es dada a usted? Which is given to you. Hay una fe espiritual, the spiritual faith, que está aquí abajo. It's down here. Entonces, then, esa fe espiritual, the spiritual faith, reconoce solo la palabra. Recognizes only the word. No importa lo que alguien más dice. It doesn't matter what anybody else says. No sirve de nada. It's good for nothing. Eso solo reconoce la palabra. You only recognize the word. Si alguien dice, if someone says, los días de los milagros han pasado. The days of miracles have passed. Esa fe solo conoce la palabra. That faith only knows the word. Eso sirve para reconocer la palabra. It's good to recognize the word. Porque es una revelación. Because it's a revelation. Es por eso es que esa fe. That's why it's that faith. Le ayuda para usted decirle amén. It helps you to say amen. A la palabra de Dios. To the word of God. Alguien dice. Someone says. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. There is no such a thing as the baptism of the Holy Ghost. Esa fe solo reconoce la palabra. That faith only recognizes the word. Esa es verdadera fe espiritual. That is true spiritual faith. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Do you see? Eso es correcto. That is correct. ¿Ven? You see? Solo conoce la palabra. It only knows the word. Entonces. Then. Era número uno. That's the number one. Número uno. Number one. Viniendo a ustedes. Coming to you. Su fe mental aquí mismo. Your mental faith here. Aquí viene el Espíritu Santo. Here comes the Holy Spirit. Descendiendo a su fe mental. Coming down to your mental faith. Formándola a una fe espiritual. Making it into, forming it into a spiritual. Amén, hermano. Faith. Primeramente. First off. Fe mental. Mental faith. Porque usted capta. Because you catch it. Capta la palabra. You capture the word. Y no puede ser fe. And it cannot be faith. Genuina. Genuine faith. Hasta que el mismo Espíritu Santo. And to the same Holy Spirit. Viene. Comes. Y baja. Comes down. Entonces se convierte en una fe espiritual. Then it becomes a spiritual faith. Pero aquí es donde empieza. But here's where it starts. Entonces, then, la fe espiritual, the spiritual faith, solo reconoce la palabra. Only recognizes the word. Ahora, número dos. Number two. Entonces usted tendrá. Then you'll have. Espiritual. Spiritual. Usted tendrá el Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Y eso sellará todas estas cosas dentro de usted. And you'll see all these things inside of you. A medida que ese Espíritu Santo. The Holy Spirit. Cubre esto. Covers this. Desde su fe. From your faith. Hasta que el Espíritu Santo. And to the Holy Spirit. Lo sella usted adentro. Seals you inside. Con Cristo. With Christ. Entonces usted llega a ser uno. Then you become one. Amén. Amen. Quiten esta cosa del medio. Take away this thing from the middle. Es duro para sus brazos. It's hard for your shoulders. Usted llega a ser uno. You become one. Usted y Cristo viven juntos. You and Christ live together. En aquel día vosotros conocerás que yo estoy en el Padre. And that day you know that I'm in the Father. Y el Padre en mí. And the Father in me. Y yo en vosotros. And I in you. Y vosotros en mí. And you and I. ¿Ven? You see? Entonces. Then. Esa es una unidad. That's a unity. Sellada del Señor Dios. Healed from the Lord God. Ahora. Now. Y entonces ellos son vindicados. Then they're vindicated. Colocados. Placed. Cuando ese tiempo acontezca. When that thing takes place. Ellos llegan a ser hijos. They become children. E hijas. And sons and daughters. De Dios. Of God. Vindicados. Vindicated. De Dios. Of God.
Amén, hermano. Amen. Ya estamos por terminar. Póngase de pie. We're about to finish. Please stand. El afecto fraternal. Brotherly love. Ahora, es una buena aquí mismo. Is something good down here? La séptima. The sixth one. En la que estamos nosotros. The sixth one that we live in. Muy bien. Really good. Añadiendo al afecto fraternal. Adding to your brotherly love. Muy bien. Cuando llegamos allí. When we get there. Afecto fraternal. Brotherly love. Póngase usted mismo. Put yourself. En el lugar de él. In place of him. Del Señor Jesús. In the place of the Lord Jesus. En el asunto. In the business. Usted dice. You may say. Mi hermano pecó contra mí. My brother sinned against me. Dijo Pedro. Peter said. Lo perdonaré a él. Shall I forgive him? Siete veces al día. Seven times a day. Él le respondió. He answered him. No, siete veces. Not seven times. Pero más bien. But more better. 70 veces 7. 70 times 7. ¿Ven? You see? Afecto fraternal. Brotherly kindness. Porque es lo único, esa miel. Is that honey. Es lo único que puede hacer pegar ese Espíritu Santo. It's the only thing that can make stick the Holy Spirit. Qué difícil es. How difficult it is. Amén, hermano. Amen. Porque muchas veces no hemos muerto a nosotros mismos. Many times we haven't died to ourselves. Si alguien nos hace algo. If somebody does something to us. Me la va a pagar. He's going to pay. Amén, hermano. Amen. Eso significa que usted no está muerto todavía. That means you're not dead. You're not dead. Necesitamos una matanza. We need to be killed. Morir a nosotros mismos. To die to ourselves. En la, allí, estar con Cristo crucificados. Dear, be there with Christ crucified. Como dice la palabra. Like the word says. Estamos hablando. We're speaking. Algo simple. Something simple. Pero que en la verdad, hermano, hermana. But in the truth, brother and sister. Para mí. For me. Es un misterio. It's a mystery. Y que es tan simple. That is so simple. Que el mensaje de la hora. The message of the hour. Encierra lo que es el de recibir el Espíritu Santo. It puts all together what to receive the Holy Spirit. Para mí es lo mejor. For me is the best. Porque sin el Espíritu Santo. Without the Holy Spirit. No importa que cuanto usted sepa del mensaje. It doesn't matter how much you know about the message. Eso se va a mostrar. That's going to show. Cuando usted. When you. Empiece a convivir con los hermanos. When you start to have fellowship with the brethren. Con su esposa. With your wife. Con sus hijos. With your children. Con sus amigos del trabajo. With your friends at work. Con la prostituta. With the prostitute. Con el drogadicto. With the drug addict. Con todas esas personas. With all those persons. Ahí se va a mostrar. It's going to show right there. ¿Qué es lo que usted ha recibido? What you have received. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Afecto fraternal. Brotherly love, kindness. Ahora. Now. Vean. See. Si su hermano está todo desafinado. If your brother is all out of tune. No sean impacientes con él. Don't be impatient with him. Ven. No. No. Ven. Sean amables con él. Be kind with him. Amén, hermano. Amen. Vayan de todas maneras. Go even though. Alguien dijo, no hace mucho dijo. Alguien dijo. Somebody said not too long ago. ¿Cómo puede usted creer estas cosas como las cree, hermano Branham? How can you believe this is how you believe in Brother Branham? Aún. Even though. Ir a las asambleas de Dios. Even to go to the assemblies of God. Y a los unitarios. And the unitarians. Y a todos ellos. And all of them. Vean. You see? Es el afecto fraternal. It's the brotherly kindness. Amén. Amen. Porque ese hombre, because that man, ese mensajero vació, that messenger poured, esa cubeta, that bucket, de esa miel, of that honey, para endulzarnos, to sweeten us up. Amén, hermano. Amen. No podía venir de aquí de la tierra. It couldn't come here from the earth. Porque no había aquí en la tierra. There was nothing here on the earth. Pero tenía que venir. But he had to come. Ese mensajero, that messenger, no solo, not only, vertir esa agua cristalina y pura, not only to convert that water, lo cual representó el Espíritu Santo. The Holy Spirit, pero también also, vaciar to pour esa miel honey, para poder to be able to, retener ese Espíritu Santo to hold the Holy Spirit en nuestras vidas. In our lives. Vean. ¿Sí? Es el afecto fraternal. It's a brotherly kindness. ¿Ven? ¿Sí? Esperando eso algún día. Waiting for that one day. ¿Ven? Paciente con él. Patient with him. No se desespere. Do not be desperate. Sea paciente. Seamos pacientes. Let's be patient. Con nuestros hijos. With the children. Con el hermano, con la hermana. With the brother and sister. Si todavía hay cosas en él. If there's still something si inside him. Si todavía hay cosas en ella. If there's still things inside of her. Sea paciente. Be patient. Póngase en la manera como el Señor Jesucristo. Put yourself like in the way of the Lord Jesus Christ. Dice el mensajero. The messenger says. Templado. Be temperance. Perdurando con él. Lasting with him.
con el conocimiento, with the knowledge, para entender lo que él cree. To understand what he believes. No se ponga a pelear. Don't start to fight. No se ponga a discutir. Don't start to discuss. Si él cree de cierta manera. If he believes in such a way. Y usted piensa que cree mejor con él. And you think you believe better than him. Abrácelo. Hug him. Dígale, estás en lo correcto, hermano. Tell him you're what's no discute. Correct. Don't discuss. No. Don't argue. Ámelo. Love him. Muestre el amor fraternal. Show him brotherly kindness. Amén, hermano. Amen. Hermana. Amen. Y recordando. And remembering, eso está en su corazón. That's in your heart. Es lo que él es. That is what he is. No lo puede cambiar. You cannot change. No la puede cambiar. You cannot change her. Pero Dios sí lo puede hacer. But God can do it. Y lo puede hacer a través de usted. And he can do it through you. La virtud. The virtue. En uno mismo. In oneself. Para dejar que eso se muestre con la bondad. To show that. Be shown with goodness, humildad hacia él, humbleness towards him, teniendo fe, having faith, que algún día, that one day, Dios los traerá, God will bring them. Amén, hermano. Amen. ¿Quién lo trae? Who will bring them? Dios. God. ¿Y a quién usa? Who does he use? A usted. You. A mí. Myself. Amén, hermano. Amen. Ustedes son las manos de él. You're his hands. Nosotros somos sus manos. We are his hands. Amén, hermano. Amen. Entonces usted. Then you. Y yo. And I. Tenemos una gran responsabilidad. We have a great responsibility. Amor fraternal. A brotherly kindness. La séptima cosa. The 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. La séptima. The seventh one. Ahora. Now. Sí está llegando. It's getting there. Apenas, ¿verdad? It's really getting there. Apenas estamos llegando. We're really getting there. Con esto estoy cerrando. With this I'm closing. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Hay mucha gente que simpatiza. There's a lot of people who sympathize. Sympathize. Con la palabra. With the word. Yo creo que todos de nosotros, ¿verdad? I believe that all of us. Pero no debe ser así. It shouldn't be that way. Dice. Si yo fuera un hombre joven. If I was a young man. Y estuviera buscando una esposa. And if I was looking for a wife. Para casarme. To get married. Y aquí estuviera una muchacha. And here there was a young lady here. Que reúne todo requisito. That will fill all requirements. Que yo pensara que se necesitaba para ser una mujer. That I think will be to be a wife. Pues moralmente ella fue una reina. Morally she'll be a. She was a queen. She was a queen. Y encantadora. And lovely. Y una buena personalidad. And a good personality. Una verdadera cristiana. A true Christian. Todo lo que yo pudiera pensar. Everything that I can think of. Para que me fuera una buena esposa. So that she will be a good wife. No importa cuando yo dijera que ella es perfecta. It doesn't matter when I say she's perfect. Que es exactamente educada. That she's exactly educated. Ella no es mía. She's not mine. Hasta que yo la acepte. Until I accept her. Y la responsabilidad de que ella es mi esposa. And the responsibility that she's my wife. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Es la misma cosa. That's the same thing. Que es el mensaje. That is the message. Ustedes pudieran decir. You may say. Está correcto. It's correct. O esto, aquello, el otro. Or this and that. Y decir, yo simpatizo con él. I sympathize with him. Yo creo que es la verdad. I believe it is the truth. Pero ustedes tienen. You have to. Que aceptarlo. Accept it. Y tienen que llegar a ser parte de ustedes. It has to be a part of you. Y ustedes ser parte de él. You have to be a part of him. Ustedes tienen. You have to. Entonces, then, es de ustedes. It's yours. Y cuando ustedes se casan con esta cierta mujer, and when you get married with this woman, que ustedes han escogido, that you have chosen, ustedes son el uno. You are the one. Son uno entonces. You are one then. Y de esa manera, and that way, son ustedes con Cristo. You are with Christ. Cuando ustedes lo ven, when you see him, a él manifestado, he manifested, y hecho real, and made real, entonces, then, ustedes son parte de él. And you are part of y him. Y él es parte de ustedes. He's part of you. Y juntos ustedes, and together you with him, son parte del mensaje. You are part of the message. Somos parte del mensaje. We're part of the message. No nos conviene simpatizar solamente. Is that only just good for just to sympathize? Necesitamos creerlo. We have to believe it. Para poder llegar a ser uno. To be able to become one. Oremos. Let's pray. Señor Dios. Lord God. Padre bendito. Blessed Father. Oh Señor. Oh Lord. Tan lejos y tan cerca que estamos, Señor. So far away and so close that we are. Padre, ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Solamente tú puedes darnos la dirección correcta, Señor. You're only going to give us the right direction. A través de tu palabra, Señor. Through your word. Señor, solamente hay una cosa que puede retener tu Espíritu Santo, Señor. There's only one thing that can hold your Holy Spirit.
Y es esa miel, Señor. And it's that honey que fue vertida. That was poured. Con ese propósito, Señor. With that purpose. Para que cuando viniera tu Espíritu Santo, Señor, that when your Holy Spirit will come, pudiera ser retenido, Señor. It could be held. Pero aquí está la prueba, Señor. Here's the test right here. Sobre cada uno de nosotros, Señor. On each one of us. El poder verte a ti en el hermano. To be able to see you in the brother. El poder verte a ti en la hermana, Señor. To see you in the sister. Independientemente si creo o no como nosotros, Señor. Independently if they believe or not, Señor, believe like us. Nuestro deber, Señor, what we should do. Es ponernos en tu posición, Señor. Put us in your position. Y poder actuar de la manera que tú actuaste, Señor. To act in the way that you act. Señor, ayúdanos, Señor. Help us. A despojarnos de nosotros mismos, Señor. To let go loose of ourselves. Para, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir, Señor. So the Holy Spirit can come. Endulzanos esta vida, Señor. Sweeten us up this life. Endulzanos los unos por los otros, Señor. Sweeten up us for each other. De verdad, Señor, necesitamos. But truly we need. Esa dulzura. That sweetness. Esa virtud. That virtue. En cada uno de nosotros. In each one of us. Para que no solo nuestros hijos, Señor. So not only our children. Nuestros amigos, Señor. Our friends. La gente. The people pueda ver, Señor, can see que hay una dulzura en nosotros, a sweetness que in podamos us, contagiarlo, Señor, that we can contain them, con esa miel, Señor, with that honey, con esa dulzura, Señor, with that sweetness. Oh Padre, deseamos lo correcto, Señor. Oh Father, we desire cuando the correct. Podemos ver, Señor, when we can see una mesa, a table llena de todas tus bendiciones, Señor, full of all your blessings. Simplemente es de alzar nuestra mano, Señor, it's just to get them, grab our y tomarlas hands, and to take them, creerlas, Señor, believe them, y aplicarlas para nuestras vidas, Señor, and apply them to our lives. Le amamos, Señor, we love you por lo bueno que usted es, Señor. Good as you are. Por darnos el mensaje de la hora, Señor. Give us the message of the hour. Reciba la gloria y honra, Señor. Receive the honor and glory. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Gracias, Señor. Thank you. Happy
Un día a la vez,
ves, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir día a la vez. One day at a time, sweet Jesus, that's all I am keeping from you. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I am keeping from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day after that. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a entonar otro canto, hermanos. Let's go to sing another song. Olas inmensas del embrave, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo rey. Es que
Jesucristo mi refugio. En las olas inmensas del embravecido mar, que saltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me salva de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi Rey. God bless you, brothers. Dios los bendiga, hermanos. We're here to pray for the offering. Vamos aquí para orar por la ofrenda. Please stand up. Todos se pueden poner de pie. Close your eyes. Cerrar sus ojos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you, Lord, damos gracias, Señor, for all the sweetness of today, por toda la dulzura de este día. Thank you, damos gracias, for your word, por tu palabra, Lord, Señor, now we're asking, estamos pidiendo, pray, orando, for the offering, por la ofrenda, bless, Lord, bendite, bendice, every single job, cada trabajo, every single house, cada corazón, every single home, cada hogar, Lord, Señor, thank you, gracias, for all your blessings, por todas tus bendiciones. Now, ahora, we're giving you back, estamos dando para atrás, whatever you gave us, cualquier cosa que tú nos has dado a nosotros. Lord, Señor, someone needs a job, si alguien necesita un trabajo, Lord, you're the only one can give, tú eres el único que lo puedes dar. Lord, Señor, if someone is in need, si alguien tiene una necesidad, Lord, you're the only one, tú eres el único can supply the need. Te puede proveer esa necesidad. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Look what Jesus did for me. Look what. Amen. Gloria a Dios. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Él me salvó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voz. Caminando por la senda voz. Lucha tras lucha, victoria tras victoria, caminando por la senda voz.
Look what Jesus did for me. Look what Jesus did for me. He saved me and gave me the victory. Look what Jesus did for me. Walking through the garden, walking through the garden, hand in hand. Troubles and trials we can overcome. Walking through the garden, hand in hand. Walking through the garden, hand in hand. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. Yo sé que sangre fue, yo sé que sangre fue, yo sé que sangre fue por mí. Perdido estaba yo, mas él me encontró. Yo sé que sangre fue por mí. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when he died upon the cross, I know it was the blood for me. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gracia y lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de gracia y lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de gracia y lleno de gloria. Soy el templo del Espíritu de Dios. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Si soy yo, si soy yo, soy el templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de gracia, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de gracia y lleno de gloria. Soy el templo del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amen. Take a seat, please. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria a Dios. God bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. And thanks God for his service. Y gracias a Dios por el servicio. Thank you for coming. Gracias por venir. Thank you for your assistance. Gracias por su asistencia. Amen. Because we know the reason. Porque sabemos la razón. That Jesus Christ is here. Que Jesús, Jesucristo está aquí. Is because you're here. Porque Jesús está aquí. Because you're here. Porque usted está aquí. Amen. Amen. How are you? ¿Cómo está? Are you happy? ¿Está feliz? Are you sleepy? ¿Está dormido? No. No. You have to wake up. Tenemos que despertar. Amen. Amen. I want the little ones to do me a favor. Quiero que los pequeños me hagan un favor. I'm here to give the announcements. Quiero dar los anuncios. But I just want to do something real quick. Pero quiero hacer algo bien rápido. Amen. I want Amen. The little ones to do me a favor and to please stand. Quiero que los pequeños que se pongan de pie, por favor. The ones from like from 1 to los to 12, de, to 12. Los de los a la edad de 1 a 12. Or 13. O 13. Amen. 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 These, estos, they're the little ones of the Lord. Son los niños pequeños del Señor. Amen. Amen. And they're the future of this church. Y son el futuro de esta iglesia. If time lasts, y si pasa el tiempo, amen, they're gonna be the
older ones here in this church. Ellos van a ser los más grandes de esta iglesia. Now I want y lo que yo quiero, the ones from 13, los que tienen 13 años, to 30, hasta los 30, to get up. Que por favor se pueden poner de pie. Please. Por favor. All of the ones. Todos los que son de la edad de 13 a 30. Amen. Amen. Because we come to church. Porque venimos a la iglesia. Amen. And we get compromised. Porque nos metemos en un compromiso. With the Almighty God. Con el Señor Jesucristo. Amen. Amen. And the little ones. Y los más pequeños. They need you. Ellos necesitan a usted. Amen. Amen. And now I want the older ones to get up. Y ahora sí yo quiero que los más grandes se pongan de pie. Everybody to get up. Todos que se pongan de pie. Amen. Amen. Because we're making a stand for God. Porque nos andamos parando para Dios. Amen. Amen. Like the song was saying. Como decía el canto. Like Brother Peña was saying. Como estaba diciendo el hermano Peña. We are the temple of the Lord. Somos el templo del Señor. Amen. Amen. This is no joke. Este no es un chiste. Amen. Amen. We need each other. Nos necesitamos a uno a otros. We're part of the body of Christ. Somos parte del cuerpo del Señor. And we need each other. Y nos necesitamos. We all need each other. Cada uno de nosotros nos necesitamos. We all have to work in our place. Necesitamos trabajar en nuestro lugar. Amen. Amen. Now you guys can be seated. Ahora pueden tomar asiento. Amen. Amen. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. I'm going to share with you a little testimony. Les voy a compartir un testimonio. I lived a really hard life. Yo viví una vida muy dura. Amen. Amen. My dad left me when I was 5. Mi papá me dejó cuando yo tuve 5 años. And I was raised by the streets. Y yo fui creado por las calles. Amen. Amen. However, I thought it was good for myself. That's the way I was raised. Y pues yo creía que en la manera que yo crecía fue la mejor manera. Amen. Amen. I never thought I was going to be behind a pulpit. Nunca creía que iba a estar detrás de un púlpito. I don't want to be behind a pulpit. No quiero estar atrás de un púlpito. But if the Lord wants me to be there, I'm going to be there. Pero si el Señor quiere que yo esté aquí, entonces aquí estaré. I don't want to sell my birthright. Yo no quiero vender mi primogenitura. Amen. Each one of you has a birthright. Cada uno de ustedes tiene su primogenitura. Don't sell out your birthright. No vendas tu primogenitura. Amen. Amen. He sold it for a plate of lentils. Y Saúl lo vendió por un plato de lentejas. Amen. Amen. For a plate of food. Por un plato de comida. But people sell it out now for a job. Pero la gente nomás lo vende por un trabajo. Amen. Amen. They sell it out for school. Lo venden por la escuela. They sell it out for many things. Lo venden por cualquier cosa. For their lusts. Por sus gustos. Amen. Whatever they want, they sell it out. Lo que quiera, pues lo venden. You don't do the same thing. No hagan lo mismo. Amen. Amen. I went through a really hard life. Yo fui por una vida muy dura. Amen. And most of the things that I went through. Y por todas las cosas que yo estaba. It's my fault. Fue mi culpa. Nobody else's fault. No fue la culpa de nadie más. Amen. Amen. It was my fault. Fue mi culpa. Amen. Amen. Let's keep the youth in prayer. Ponemos a los jóvenes en oración. The ones that are out there. Los que están allá afuera. Amen. Amen. Because if the Lord is going to bring them. Porque si el Señor los va a traer. It doesn't matter how He's going to bring them. No importa cómo los va a traer. But He's going to bring them. Pero los va a traer. We need to keep each other in prayer. Nos tenemos que tener todos en oración. Amen. Like I said, we need to stick together. Como dije, tenemos que estar juntos. We need each other. Nos necesitamos a uno a otros. Amen. We need each other. There's a life inside of us. Hay esa vida en nosotros. Amen. So Amen. Brothers and sisters. Entonces hermanos y hermanas. I went through a hard life. Yo fui por una vida dura. I went to jail like 14 times. Fui a la cárcel como unos 14 veces. In and out. Para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. I went 4 years total. Fui 4 años en total. In jail. A la cárcel. Amen. Amen. So right now I'm 32. Ahorita tengo los 32 años. It's like if I was 28. Se siente como que tengo 28. Amen. Amen. I look older. Me miro más viejo. But I wasted 4 years of my life in jail. Pero gasté 4 años de mi vida en la cárcel. But God rescued me there. Pero Dios me rescató ahí. Amen. Amen. And I made this up. Yo me dije esto. Amen. Amen. I'm talking to everybody here. Yo le digo a todos aquí. Who hasn't taken God seriously? Que no ha tomado a Dios en serio. We need to take God seriously. Tenemos que tomar Dios en serio. Amen. Amen. We don't know if tomorrow we may die. No sabemos si mañana vamos a estar aquí. We don't know if tonight we're going to die. No sabemos si hoy vamos a morir. We don't know. No sabemos. We don't know if that time that we go out is going to be our last time. No sabemos si cuando salgamos allá va a ser nuestro último. Amen. Amen. We gotta stop playing God. Tenemos que parar de jugar Dios. Amen. We have to take God seriously.
Tenemos que tomar a Dios en serio. Because my testimony. Porque mi testimonio. Is that I wasted many years of my life. Es que yo gasté muchos años de mi vida. Amen. Amen. And when I went to jail the last time. Y cuando yo fui a la cárcel por la última vez. I said I don't want to go back to jail. Yo dije ya no quiero volver aquí. I want to serve God. Yo quiero servir a Dios. And ever since then. Y desde ese día. I have taken God and I've been wanting to serve God. Yo he tomado a Dios y he servido a Dios. Amen. Amen. Because I don't want to go through that stuff anymore. Porque yo ya no quiero ir en esas cosas. And I don't want you young ones. Y yo no quiero ustedes pequeños. To go through that. Que vayan en eso. Amen. Amen. I have a son. Yo tengo un hijo. Amen. Amen. He comes with me to church. Él está aquí conmigo en la iglesia. But he's not with me the way I want him to be with Pero me. Pero él no está conmigo como yo lo quiero que él esté. Amen. Amen. Because of my decisions. Porque por mis decisiones. And because of things that I've done. Por la y por las cosas que yo he hecho. That's the reason why I'm not with him every single day. Por eso es que yo nunca estoy con él cada día. Amen. Amen. So I'm asking you like a church. Pero les estoy preguntando como una iglesia. Like a bride. Como la novia. That we need each other. Que nos necesitamos a uno a otros. We need to take care of the little ones. Tenemos que cuidar a los más pequeños. Amen. I don't want to be in the position that I'm in. No quiero estar en la posición donde yo estoy. But I'm there. Pero estoy ahí. I don't want to sell my birthright. No quiero vender mi primogenitud. For anything. Por nada. Amen. Amen. So I'm telling you, young person. Y les estoy diciendo en persona. To take God seriously. Que toman a Dios en serio. Serve God. Y sirven a Dios. The little ones. Los más pequeños. When you come to church. Cuando vengan a la iglesia. Respect God. Respeten a Dios. Because this is the house of God. Porque esta es la casa del Señor. This is God's house. Esta es la casa de Dios. Amen. Amen. The honey on the rock. La miel en la roca. Sobre Amen. La roca. You don't want to hit rock bottom. No quieres pegar hasta el fondo. Amen. Amen. Because rock bottom. Porque al fondo. It's under the rock. Es debajo de la roca. Amen. Amen. We want that honey on the rock. Queremos esa miel encima de esa roca. Amen. Amen. Do you understand? Lo entendemos. Amen. Amen. First has to come here. Primero tiene que venir de aquí. Like the word was saying. Como estaba haciendo la palabra. Then it's going to become a spiritual revelation. Después va a ser una revelación espiritual. Amen. Amen. Thank you for coming. Gracias por venir. This service was for you. Este servicio fue para usted. And for mainly for God. Y para Dios. Amen. But we know we got served also. Pero también que nos sirvimos también. Amen. Amen. Thanks to the brethren who are via internet. Gracias a los hermanos que nos vieron de vía internet. There's people from El Salvador. Hay personas que nos vieron de El Salvador. From Los Angeles. De Los Ángeles. From Oakland. De Oakland. And from San Jose. Y de San José. Amen. Amen. El Salvador. El Salvador. That's my country. Es mi país. Because I'm from El Salvador. Porque yo soy del Salvador. I'm from the Savior. Yo soy del Salvador. Amen. Amen. Thank you for coming. Gracias por venir. We're going to have service on Wednesday. Vamos a tener servicio el miércoles. We're going to have a minister that's going to be coming. Vamos a tener un ministro que va a venir a visitar. So come to church. Entonces venga a la iglesia. We're going to have a special service. Vamos a tener un servicio especial. Amen. Amen. Every single service is special. Y cada servicio es especial. But it's going to be a special service. Pero va a ser un servicio especial. Amen. Amen. And remember. Y recuerda, when you get an invitation, cuando usted agarra una invitación, and you say no, y usted dice que no, the invitation, la invitación, is coming from the Lord. Está viniendo del Señor. The Lord is the one giving us the invitation. El Señor es el que nos está dando esa invitación. Amen. Amen. It's not man. No es el hombre. God is using man. El Dios usa al hombre. Amen. Sí. We need Amen. To say a word of prayer. Vamos a hacer una oración. Thank you for everything, brothers and sisters. Gracias, hermanos y hermanas. Dear Heavenly Father. Padre celestial. Thank you for all your blessings. Gracias por todas tus bendiciones. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Thank you for speaking to us in the way that you spoke to us this day. Gracias por hablarnos en como nos hablaste. Father God. Padre Dios. I thank you, Lord. Te damos gracias, Padre. Now I want to ask you, Lord. Ahora te quiero pedir, Padre. For each person that's here. Por cada persona que está aquí. To take their position. Que toma su posición. To take their birthright. Que toma su primogenitud. And that you be with them, Lord. Y que tú estés con nosotros, con ellos. I ask for Pastor Robert. Yo pido por el hermano Pastor Roberto Mesa. To help him, Lord. Que lo ayudes, Padre. Guide him in the best way as possible, like you know how. Y que lo guíes en la mejor manera. And thank you, Father, for everything. Y gracias por todo, Padre. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. Por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre de Cristo.
Yeah.